torre parecía estar tambaleándose, a punto de venirse abajo. Entonces dejé de mirar, di media vuelta y eché a correr. Todo el mundo echó a correr. Había gente corriendo, gente agazapada en los portales. Nadie miraba hacia atrás. Intentaba respirar, pero no podía. Oh, Dios mío. Dios mío. Ha caído la torre. Hay una inmensa columna de humo. Vámonos, vámonos. Cuando por fin se posó el polvo sobre el paisaje americano tras el 11 de septiembre, sentí la necesidad de observar con detenimiento el mundo que me rodeaba. Parecían emanar preguntas e incertidumbres de todos los ámbitos de la sociedad. Aunque no soy ni mucho menos un conspiranoico, no podía evitar preguntarme si no nos estaban lavando a todos el cerebro, condicionándonos como a ratones en un laberinto, con el propósito de hacernos pensar y creer ciertas cosas sin ninguna explicación racional y sin preocuparnos por las consecuencias ni el futuro. Tras haber estudiado y trabajado en publicidad durante varios años, estaba al corriente de las numerosas historias y especulaciones que circulaban sobre los mensajes subliminales usados por las firmas de marketing y relaciones públicas. Y aunque el asunto me fascinaba, solía relegarlo a la categoría de leyenda urbana. Pero una de las definiciones que da el diccionario Webster de la palabra subliminal es que existe o funciona por debajo del umbral de la conciencia. Entonces me dije, ¿acaso no es así como funcionan en gran medida los medios de comunicación, la política y la cultura popular? Es decir, ¿por debajo del umbral de nuestra conciencia? ¿Y si estuvieran manipulando nuestra mente subconsciente con técnicas subliminales para obligarnos a hacer lo que quieren ellos? Al fin y al cabo, son los propios medios de comunicación los que han popularizado el propio concepto, no solo de cuando en cuando en los informativos de las grandes cadenas. Subliminal. Un mensaje subliminal. Mensajes subliminales. El poder del control mental. Sino difundiendo y trivializando el tema en películas, programas de televisión y anuncios como este. Today we are going to talk about subliminal advertising. What's that? Scully, are you familiar with subliminal messages? You mean like sex and ice cubes of liquor ads? Why would anyone want this shit job? Because it affords them other interesting opportunities. Like splicing single frames of pornography into family films? Yvonne et Niage, they keep saying that. Let me play this backwards. Join the Navy. They're recruiting people with subliminal messages. Well, what do you expect? Those bastards turned a whole generation of Americans into smokers with their damn subliminal advertising. Subliminal. It's a subliminal message Broadwave to trigger. I've been seeing this code pop up all over the last few weeks. It's Alliance. And it's high military. Subliminal advertising complete. ¿Ven lo que quiero decir? El tema de los mensajes subliminales es un tema recurrente. Pero, ¿y si estas técnicas estuvieran fomentando realmente toda clase de problemas sociales, políticos y económicos presentes en nuestra cultura? Problemas como la obesidad, la anorexia y otros trastornos alimentarios, la actual guerra contra el terror, o el endeudamiento galopante que atenaza a un porcentaje cada vez más elevado de la población. La clase media se está desintegrando a pasos agigantados y la brecha económica se está haciendo cada vez mayor. No obstante, y pese a la actual recesión económica, nuestra tasa de consumo no se ha ralentizado.
La población de Estados Unidos constituye solo un 3,5% de la población global. Y sin embargo, consumimos más de un 25% de los recursos naturales del mundo. ¿Y si realmente los mensajes subliminales y otras técnicas subconscientes hubieran estado programando la nación? He decidido averiguarlo por mi cuenta. Júzguenlo por ustedes mismos. Como punto de partida, tenía que adentrarme en los mecanismos internos de la mente subconsciente. Así que me entrevisté con el hombre al que considero el padrino de la publicidad subliminal, Wilson Bryan Key. En los años 70 y 80 escribió 4 libros sobre el tema, entre ellos El Superventa Seducción Subliminal. Si ves algo, o hueles algo, o oyes algo, tu cerebro lo asimila prácticamente a la velocidad de la luz y lo retiene todo. Pero solo una porción muy limitada de todos esos estímulos se convierte en una percepción cognitiva o consciente. Uno de los primeros en reconocer el proceso inconsciente hace ya bastante tiempo fue Aristóteles, en uno de sus escritos. Sigmund Freud fue la primera persona que probó de una forma coherente la existencia del inconsciente. Postuló que la gente tiene muchas emociones e impulsos de los que no es consciente. En su día, las teorías de Freud fueron muy polémicas. Porque en cierto sentido le estaba diciendo a la gente cosas que no le apetecía oír. Freud usó una serie de técnicas para determinar cuáles eran los conflictos inconscientes de las personas, y una de ellas tenía que ver con la interpretación de los sueños. Freud creía que cuando dormimos, la barrera que separa el consciente del inconsciente se relaja, y lo que experimentamos en sueños delata nuestras verdaderas motivaciones inconscientes. Freud escribió un libro interesante sobre el uso social de estas técnicas, advirtiendo de que es peligroso jugar con ellas. Porque no las comprendemos, o es probable que no las comprendamos, y pueden desencadenar una reacción patológica en nosotros. En América, todo empezó realmente con Ed Bernays, quien importó y utilizó algunas de las teorías psicoanalíticas de Freud para ofrecer a la gente, en sus decisiones de consumo, sucedáneos de sus impulsos más primarios. En su libro Propaganda, Bernays dijo que el deber de los expertos en marketing era guiar a la población, que si no sería ingobernable, irracional y libre, para llegar a un consenso, una decisión que fuese responsable. Según él, la filosofía del marketing debía consistir fundamentalmente en manipular y motivar a la población. En tiempos como estos, la mayoría de los hombres se vuelven altamente sugestionables. Están dispuestos a escuchar cualquier voz que goce de un mínimo de autoridad. Están dispuestos a escuchar a cualquier persona que les diga lo que está mal y lo que hay que hacer para arreglarlo. Y la mejor forma de vender algo es hallando acceso al inconsciente. De esta forma, no estamos vendiendo simplemente un producto o una imagen o a un famoso en una película. Se los estamos haciendo accesibles a los procesos inconscientes de millones de personas. La mayoría de los americanos descubrió el concepto de publicidad subliminal en 1957. Un investigador de marketing llamado James Vicary anunció que había llevado a cabo un experimento supuestamente muy elaborado. Aseguraba que había realizado un experimento secreto en un cine de Nueva Jersey, donde había insertado las frases «Tienes hambre, come palomitas» y «Bebe Coca-Cola» en la película Picnic con Kim Novak. Y ni siquiera eran anuncios que duraban un fotograma, eran mucho más rápidos, porque Vicary había usado un aparato llamado taquistoscopio. El taquistoscopio de alta velocidad es un proyector que emite una señal que dura una 50ª parte de segundo, aunque se puede cambiar esa velocidad. Y aseguró que el consumo de Coca-Cola se había disparado y el consumo de palomitas también se había disparado. Un éxito arrollador. En el verano de 1957, Vicary dio una rueda de prensa para desvelar su técnica en un extraño almacén neoyorquino, aislado con colchones y alambre de espino. Anunció que las ventas de Coca-Cola habían aumentado en un 18% y las de palomitas en un 57% durante el experimento que afirmaba haber llevado a cabo en Nueva Jersey ese año. Hoy el experimento de Vicary sigue siendo una de las historias de publicidad subliminal más incomprendidas de Estados Unidos.
Es cuando estás viendo una peli y de pronto aparece un mensaje muy rápido que no tienes tiempo de ver, pero que te convence de que igual te apetece una Coca-Cola. En los 50, cuando la gente iba al cine y empezaba la película, ponían un mensaje con la palabra palomita subliminalmente, ¿no? He oído que lo hacen en los cines. Ponen mensajes como compra Coca-Cola en la pantalla justo antes de que empiece la película. Supongo que te refieres a eso. ¿Crees que lo hacen en los cines? No sé, pero a mí siempre me entras, ¿eh? Cuando yo era un niño en los años 70, recuerdo que mi padre había leído Seducción Subliminal y lo citaba para demostrar que en los cines se empleaban esas técnicas. Durante años me creí esa historia a pies juntillas. Había muchas compañías interesadas y cadenas de televisión dispuestas a emitir anuncios subliminales. Entraron en juego muchos competidores con otros productos y las televisiones y radios admitían abiertamente que estaban experimentando con ese método. Las radios pensaban emitir anuncios susurrados con voces susurrando cosas como compra petróleo de Oklahoma o bebe 7-Up muy bajito por debajo de la música que estaban pinchando. Y fue un escándalo. La opinión pública se puso muy nerviosa y agitada con esto. Se publicó toda clase de editoriales en contra de este fenómeno. El Congreso decidió tener un pleno sobre la cuestión. Vicari viajó a Washington para hacer una demostración de su procedimiento. Esto dio pie a declaraciones como las de Norman Cousins, que condenó los mensajes subliminales como la tecnología más peligrosa jamás desarrollada por el hombre. Las cadenas decidieron bastante rápidamente que les interesaba impedir que el Congreso tomase cartas en el asunto. Así que formaron la Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión y se pusieron todas de acuerdo para prohibir la publicidad subliminal. Y adoptaron la tesis de que no funcionaba. Trataron de calmar la ansiedad de la opinión pública insistiendo en que no era eficaz. Vicari abandonó la consultoría y se medio jubiló. Más adelante admitió que, básicamente, todo era un montaje. El experimento que decía haber llevado a cabo, en realidad, no lo había llevado a cabo. Desgraciadamente, al padrino de la publicidad subliminal se le olvidó mencionar este hecho en sus superventas de 1973. En lugar de eso, ha seguido perpetuando esa creencia hasta nuestros días. El consumo de palomitas y Coca-Cola aumentó considerablemente. Y hay una pizca de verdad en ello. Ha habido otros experimentos. Es de suponer que pudo haber un aumento moderado en las ventas de esos productos a raíz de órdenes como bebe Coca-Cola, pero desde luego no de la magnitud que sugirió él. Pero una vez ha salido el genio de la botella, es muy difícil volver a meterlo. Desde entonces ha existido esa especie de mito de la publicidad subliminal. Aunque el experimento de Vicari tuviera más que ver con el folclore que con la realidad, no se puede negar que ha generado una gran cantidad de investigaciones adicionales en este campo. En los 50, los investigadores de la motivación desarrollaron una gama de aparatos electrónicos con los que medir las reacciones inconscientes de la gente, como por ejemplo la respuesta galvánica cutánea, es decir, las imperceptibles fluctuaciones en la cantidad de sudor en la piel del sujeto en función de su estado de ansiedad, o los latidos del corazón. También tenían cámaras especiales en supermercados para medir la dilatación de las pupilas, que supuestamente indicaba lo interesada que estaba una persona en un producto. He examinado los numerosos estudios publicados en revistas científicas desde finales de los años 50 y he descubierto que la mayoría ofrecían pruebas de la capacidad que tiene nuestra mente para registrar percepciones subliminales. Con la llegada de nuevas tecnologías como la tomografía por emisión de positrones o PET y la imagen por resonancia magnética mejorada o IRM, estamos viendo salir a la luz cantidad de nuevas investigaciones que muestran qué zonas del cerebro se ven afectadas por la estimulación subliminal. A mediados de los años 80, la firma Kilbourn y Asociados llevó a cabo un experimento fascinante, partiendo de dos anuncios reales en los que creía haber identificado insertos subliminales. Uno de ellos era un anuncio de Marlboro, en el que aparecían dos vaqueros a caballo sobre un fondo rocoso. Y supuestamente una de las rocas tenía forma de falo erecto. Así que contrataron a un artista para que retocara la imagen y quitara el falo, para tener un grupo de control.
Enseñaron la imagen a una serie de personas para medir sus reacciones galvánicas cutáneas y descubrieron que la imagen con el falo tenía un efecto mucho mayor que la imagen sin el falo. Pero ¿en qué medida puede afectarnos algo que no somos en absoluto conscientes de haber visto? Contacté con un prestigioso investigador en este campo para recabar su opinión. El profesor Howard Chevrin enseña psicología en la Universidad de Michigan y lleva más de 50 años estudiando los efectos de los mensajes subliminales en nuestra mente subconsciente. Fuimos los primeros en demostrar que se podían detectar reacciones colocando unos electrodos en el cuero cabelludo del sujeto. Teníamos un grupo de palabras que eran claramente negativas y otro grupo de palabras claramente positivas. Todas las palabras estaban mezcladas y aparecían durante una milésima de segundo. Quería que el mensaje no tuviera ningún sentido. Era evidente que la gente no era consciente de lo que veía. Con un mensaje de una milésima de segundo es imposible ver nada. Y nuestro hallazgo fundamental es que las palabras negativas, presentadas subliminalmente, provocaban una respuesta cerebral de mayor voltaje que las palabras positivas. Volvemos a la cuestión científica más general de saber si un estímulo subliminal puede, por sí solo, producir un cambio en el comportamiento de una persona. ¿Y cambiar un aspecto importante en un grado significativo? Los indicios de los que disponemos son problemáticos. Hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. ¡Qué extraño! Según el catequista de la iglesia a la que yo iba de adolescente en los años 80, los mensajes subliminales disimulados en la música rock eran responsables de que la gente se drogase, adorase a Satán y se suicidase. Y supuestamente todo comenzó con los Beatles. Así que fui a la Gran Manzana para hablar con el redactor jefe David Frick, que lleva más de 25 años trabajando en la revista Rolling Stone. Hay canciones como Tomorrow o Never Knows en las que incluyeron muchos sonidos de cintas al revés y sonidos deformados. También está todo el tema de los cantos tibetanos que John Lennon intentaba recrear, primero en su cabeza y luego en cinta y en los discos. El origen de todo, creo, es algo que encontraron al final de Strawberry Fields. Ya, he enterrado a Paul o una frase por el estilo. He enterrado a Paul. Efectivamente, es una forma de manipulación, de sugestión, pero lo han hecho en nombre del arte, en nombre de la expresión. En la canción Revolution 9, el título se repite muchas veces dentro de la canción, y la verdad es que si lo escuchas al revés, Revolution 9 suena igual que Excítame, hombre muerto. 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 Hay una gran diferencia entre, digamos, los mensajes invertidos y el potencial artístico de la manipulación del sonido. Hay que establecer una distinción entre lo que yo llamo los mensajes invertidos premeditados y los que son puramente accidentales. Por ejemplo, se ha descubierto que si dices en inglés las palabras Jesús te ama, las grabas y las escuchas al revés, suena igual que nos huele a salchichas. ¿En serio? Bueno, vamos a ver si es cierto. Nos huele a salchichas. Pues sí, casi suena igual. Lo que esto demuestra es que nuestra mente tiene una increíble capacidad para identificar patrones y somos capaces de encontrarle sentido al mayor sinsentido. Yo diría que el caso de Revolution 9 es una mera coincidencia. Contactamos con los dos supervivientes de los Fabulosos Cuatro, pero ambos se negaron a hacer comentarios. Otro músico que sí estaba dispuesto a hablar con nosotros es el cantante Jeff Tate, del grupo ganador de un disco de platino Queensryche. Como fan de su música, pensé que tendría algo que decir sobre el asunto.
Lo que tratamos de hacer con nuestra música es pintar un cuadro sonoro, para transmitir mejor el mensaje que intentamos trasladar con nuestras letras. Y para ello usamos todos los medios de los que disponemos. El primer álbum que recuerdo que hiciera algo parecido es el Sgt. Pepper's de los Beatles. Estaba plagado de todo tipo de collages sonoros interesantes, con partes habladas y sonidos artesanales. Hay quien habla de los peligros de los mensajes subliminales, refiriéndose a la música. Y creo que es un tema subjetivo. ¿Qué es un mensaje subliminal? Todo depende de quien lo esté escuchando. Yo oigo cosas muy nítidamente en los discos porque están ahí y es mi oficio. Es a lo que me dedico, así que cuando escucho algo me fijo mucho. Habrá personas que crean que son sonidos subliminales porque nunca los han escuchado antes, pero es porque no prestan atención. Así que creo que todo es opinable. Queremos avisaros de que lo que estáis a punto de ver es la pura verdad, sin tapujos, lo que muchos de los medios de comunicación convencionales no quieren que veáis. Otra persona que parece saber mucho sobre los mensajes subliminales en la música es el pastor Joe Schimmel, de la Iglesia de la Causa Justa. Ha producido un documental cristiano sobre los mensajes en la música popular llamado Vendieron sus almas por el rock and roll. La gente no daría crédito si se diera cuenta de la carga subversiva que encierran los medios de comunicación populares y de las intenciones que albergan. Un grupo que, según su vídeo, contribuye a esta tendencia musical es Led Zeppelin, el grupo de rock que más discos ha vendido de la historia. Aquí vemos a Robert Plant cantando Stairway to Heaven. Está diciendo a sus fans que a veces las palabras tienen dos sentidos, dándoles a entender que pueden interpretarse a la vez hacia adelante y hacia atrás. Pero si lo escuchas al revés, hay 25 palabras seguidas que dicen básicamente: se lo dedico a mi dulce Satán, quiero vivir al revés como los Zeppelin, cuyo poder es Satán, él te dará 666. Un técnico de sonido de grupos de rock, Andy Jones, accedió a entrevistarse con nosotros para poner los puntos sobre las íes. Ha trabajado con algunos de los grupos más famosos de la historia y ha producido los discos 2, 3, 4 y parte de Physical Graffiti de Led Zeppelin. En la época en la que estaba produciendo al grupo Cinderella, alrededor de 1987, vino a verme al estudio un crío puesto de metanfetamina y empezó a hacerme preguntas sobre el llamado enmascaramiento inverso. Es una sarta de tonterías. Este fenómeno satánico va más allá de los designios de los hombres, está inspirado por el demonio. Bob García, de la discográfica A&M, ha declarado: será cosa del diablo porque aquí nadie sabe cómo se hace. No tiene ningún sentido. Cada cual puede interpretar los mensajes como le dé la gana. Creo que en el fondo saben lo que está pasando y están atrayendo a sus seguidores a una especie de orgía de poder. El enmascaramiento inverso es una tontería. Nunca ha ocurrido, nunca lo hemos hecho. Es un hecho comprobado porque yo estaba presente. Si quieres transmitir un mensaje subliminal, no hay forma de hacerlo, es imposible. Hay muchas pruebas disponibles, pero primero hay que buscar más allá de las apariencias y creo que cuando la gente empiece a verlo, con suerte comprenderá que lo importante es la verdad, no las experiencias. Mientras el jurado seguía deliberando, se me ocurrió una forma de llegar a mi propio veredicto y llevé a cabo un mini experimento con un pequeño grupo de estudiantes de instituto que no estaban al corriente de los supuestos mensajes satánicos de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Los dividimos en tres grupos y les hicimos escuchar el mismo fragmento de la canción, tanto hacia adelante como hacia atrás. El primer grupo podía leer los mensajes satánicos que, según Schimmel y otros, estaban presentes cuando se escuchaba la canción al revés. Todos los sujetos de este grupo admitieron que habían oído los mensajes invertidos que les habíamos enseñado. Si te fijas bien, están ahí. Sí, los he oído todos, es demencial. Desde luego, los pusieron adrede. Igual para que los escucharan ciertas personas. Al segundo grupo le enseñamos una letra que me había inventado basada en lo que me parecía oír cuando escuchaba la canción al revés. You can't throw me when you're upset.
Todos los sujetos de este grupo también admitieron que habían oído los mensajes que les enseñamos. Estoy seguro de haber oído esas palabras. Lo que me sorprende es que alguien se haya dado cuenta. Debe de ser una teoría conspiratoria, en plan, aquí hay mensajes ocultos. Los sujetos del tercer grupo escucharon la canción al revés, pero no les enseñamos ninguna letra. Les pedimos que nos dieran su propia interpretación de lo que habían oído. Ninguno de ellos fue capaz de descifrar una sola palabra por su cuenta. Lo único que he escuchado ha sido la música. Sonaba un poco como si estuviera en otro idioma. Daba un poco de miedo. Sonaba como si las palabras quisieran decir algo, pero en otro idioma. Así pues, parece que efectivamente la gente está preparada para oír lo que se le ha dicho que va a oír. Si un grupo o las oscuras fuerzas del maligno han ocultado esa clase de mensajes invertidos en su música, no parece probable que nadie los vaya a encontrar a menos que se le diga de antemano lo que tiene que buscar. Si te apetece oír la voz de Satán mientras suena Stairway to Heaven al revés, eso es exactamente lo que vas a escuchar. Encontrarás la manera de oírlo. El cantante Mark Mothersbaugh es uno de los miembros fundadores del grupo Devo. Además, ha producido bandas sonoras para cine, televisión y videojuegos. La primera vez que alguien nos habló de los mensajes subliminales fue cuando rodamos un corto, mucho antes de que existiese MTV. Se llamaba En el principio estaba el fin, la verdad sobre la de-evolución. Cuando lo estrenamos, vino alguien a vernos, una mujer. Estaba realmente enfadada y nos dijo, sé lo que estáis haciendo, sé lo que os traéis entre manos. Le dijimos, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Y dijo, sé lo que estáis haciendo, lo he visto en la pantalla. He visto las palabras, sométete y obedece. Le dijimos, vaya, pero ¿de dónde has sacado tú eso? Estábamos todos un poco alucinados. A raíz de eso nos pusimos a pensar. A partir de ahora tenemos que poner mensajes subliminales en nuestras cosas. A mí eso de los mensajes invertidos, todo ese rollo de los Beatles y Paul ha muerto, me hacía gracia. Es normal que un fan busque esa clase de cosas y quiera encontrarlas. Creo que la idea de que sea algo oscuro o malévolo es propia de la mentalidad paranoica de gente a la que ya de por sí no le gusta la música. Nunca he visto pasar nada malo relacionado con los mensajes invertidos. He oído dos disparos. Vale, ¿dónde los ha oído? En mi patio trasero. ¿Hay algún herido? Parece que hay dos cadáveres. No he querido salir a mirar. En un juicio sin precedentes, unos abogados han declarado hoy ante un tribunal de Nevada que los dos adolescentes depresivos que se pegaron un tiro estaban sugestionados por los mensajes subliminales de un disco de rock. Los miembros del grupo británico Judas Priest estaban hoy presentes en un tribunal de Nevada cuando alguien describió uno de sus discos como un disco asesino. Oyeron que, para ser un héroe, hay que morir. Los dos chicos escucharon el álbum Stained Glass una y otra vez, sobre todo la canción Better By You, Better Than Me. Lo que ocurrió es que en un momento dado empezaron a mirarse y a repetir las palabras hazlo, como un cántico, hazlo, hazlo, hazlo. Habían cogido la escopeta de su padre y se fueron al patio de su instituto. Belknap se puso la escopeta debajo de la barbilla, apretó el gatillo y se mató. Vance tuvo un momento de vacilación, sujetó mal la escopeta y se voló la cara. Me gustaría decir que estos individuos son unos asesinos. Creo que han asesinado a Ray. ¿Hay un mensaje subliminal en la canción Better By You, Better Than Me que dice hazlo? Por supuesto que no. Oí la palabra hazlo, pero no sé en qué contexto ni por qué estaba allí. La identifiqué aproximadamente unas 7 veces. Es muy difícil porque están en un nivel subliminal. El grupo Judas Priest ha admitido haber usado mensajes subliminales en otros discos, pero en este, justamente no.
Son los supuestos mensajes subliminales los que han llevado este caso ante los tribunales. Otros casos similares en los que se alegaba que la música era dañina han sido desestimados, porque las letras están protegidas por la primera enmienda. Pero en este caso, el juez dice que los mensajes subliminales no están amparados por la libertad de expresión. Lo que se juzga aquí es el concepto mismo de sugestión subliminal. Un tribunal de justicia no es el lugar adecuado para divagar sobre las capacidades ocultas de la mente humana. Llevamos al juez al estudio y le hicimos escuchar las 24 pistas que se mezclaron para producir este disco. Le enseñamos cómo se mezcla un disco. En una de las pistas, después de un arreglo de voz, había una respiración combinada con una guitarra. Y si la escuchas con esa idea en mente, pensando que lo que dice es hazlo, puedes oír hazlo. El mensaje estaba allí, en efecto, y eso me desconcertó mucho. El juez concluyó que estaba allí, pero accidentalmente. Para mí, eso no tenía ningún sentido. CBS Records nunca hizo público el máster original. Se debería haber incautado el máster original de 24 pistas para que pudiéramos determinar si el mensaje había sido insertado intencionadamente o no era más que una coincidencia sonora. Así que, para mí, eso ya fue la gota que colmaba el vaso. Y el juez dictaminó que, al fin y al cabo, esos jóvenes tenían toda clase de razones para hacerse daño y no había argumentos de peso para llevarlo a juicio. Los defensores de las víctimas intentaron hacernos pasar por unos adoradores de Satán enloquecidos por las drogas y nada más lejos de la realidad. Es absolutamente ridículo, un disparate. Y la gente no se da cuenta de que somos seres humanos con sentimientos, como las demás personas. Otra cosa es que no siempre cantemos canciones de amor. La música nos hacía sentir poderosos. Hacía volar nuestras emociones. Subir, bajar... Era como una droga, un estupefaciente. Retrospectivamente me doy cuenta de que era una música que podía volverte loco. A ti te volvía loca. Pues sí, la verdad es que me sacaba de quicio. No podía aguantarla y tu comportamiento empezó a cambiar. Y no siempre se puede culpar a los padres, a la industria musical, a las películas y a la televisión, pero tenemos que reconocer que todos esos factores pueden influir en los niños y sus decisiones, así que habría que fijarse en todas esas cosas y tenerlas en cuenta. Por una vez no podría estar más de acuerdo con el pastor Schimmel, y como cineasta tenía que profundizar en la forma en la que la industria del cine y la televisión nos afectan inconscientemente. A Hitchcock le intrigaba realmente toda esta idea de los efectos subliminales en las películas. De hecho, la primera vez que los usó fue en una película llamada Encadenados, que era una película en blanco y negro, pero tenía un único fotograma en color. Aparece cuando uno de los personajes se lleva una pistola a la cara para suicidarse. Y cuando aprieta el gatillo, se entrevé un único fotograma rojo. Lo que hizo Hitchcock fue pagar a una artista para que pintase a mano ese mismo fotograma en todas las copias existentes de Encadenados, o sea que es obvio que se lo tomaba en serio. Hilton A. Green fue ayudante de dirección de Alfred Hitchcock desde 1956 hasta que se jubiló. Colaboró en clásicos de la talla de Alfred Hitchcock Presenta o Psicosis. Vi a Hitchcock en la sala de montaje donde le indicaba al montador en qué fotograma cortar, mirando fotograma por fotograma hasta llegar al punto exacto donde quería cortar. Pasaba todo el tiempo que hiciera falta con el montador. Cuando rodó Psicosis, hizo algo todavía más sofisticado. Hacia el final de la película, hay un fundido encadenado muy lento a un plano de la policía izando el coche de Janet Leigh del pantano. Pues bien, durante el fundido, Hitchcock superpone una especie de calavera sobre la cara de Tony Perkins. Eso crea un efecto más bien fantasmagórico. Y naturalmente, a Hitchcock le pareció que así aumentaba la pegada emocional del desenlace de la película. También se ha dicho que Hitchcock podría haber añadido fotogramas con palabras como sangre, cuchillo y asesinato en las copias distribuidas en salas de la película para aumentar el suspense y el miedo. ¡No!
Los espectadores son muy sugestionables. Tengo la sensación de que se puede llevar a un público donde uno quiera, como hacía Hitchcock, y creo que eso se puede conseguir con mensajes subliminales. Sería muy eficaz. Si llegó a poner intencionadamente palabras como asesinato o cuchillo y ese tipo de cosas, debió ser cuando yo no estaba presente. Debió ser mientras trabajaba con el guionista. Christopher Coppola es guionista, productor y director, y también aprendió bajo la batuta de su padrino, el compositor Carmine Coppola, en la película Apocalypse Now. Cuando Walter Merz y Richard Beggs usaban sonidos electrónicos en la banda sonora de Apocalypse Now, siempre añadían sonidos reales por debajo, sonidos que no tenían que ver con la imagen, para hacerle sentir algo determinado al espectador, o cualquier cosa que potenciara el aspecto aterrador de esa guerra. Coppola no solo deseaba ser muy riguroso, sino también calar muy hondo en la psique del espectador. Había toda clase de trucos, de cosas que pasaban en la banda sonora de la película. Durante el ataque con helicópteros en la aldea, hay un puente de madera que salta por los aires, así que se oye la explosión de cada uno de los maderos. Pero lo mezclaron con sonidos de bolas de bolos derribando unos palitroques. Se usaban mucho técnicas como esa, en muchas otras películas también. Como por ejemplo en El Padrino, cuando querían que sintieras miedo por algo que iba a pasar, añadían sonidos de bebés llorando y cosas por el estilo. El llanto de un bebé es imposible de ignorar, porque de otra manera la especie humana no tendría futuro. Por eso es tan irritante el sonido de un bebé que llora. No puedes no hacerle caso. Para mí es algo creativo. Estás estimulando esta parte del cerebro. Si quieres impactar al espectador con algo, no le golpeas en la cabeza con ello. Se lo enseñas de tal forma que quizá él no se dé cuenta, pero lo tenga grabado en la mente y luego piense, ¿dónde he visto yo eso? Friedkin es otro director al que también le intrigaba esa idea. En El Exorcista utiliza planos subliminales en al menos dos momentos claves de la película. Uno de ellos aparece durante una secuencia de sueño. El otro aparece durante el exorcismo propiamente dicho. Lo que uno ve son dos fotogramas muy breves con una especie de cara cadavérica. Mis hermanos y yo parábamos siempre la película cuando aparecía ese fotograma. Es tan aterrador que ni siquiera quieres mirarlo. Tiene un efecto sobre el espectador. Así que la pregunta es, ¿cuál es el propósito del director? En mi opinión, El Exorcista fue una película rompedora. Nadie había hecho algo así antes. Friedkin estaba experimentando realmente con el concepto de miedo. El director David Fincher ha aplicado técnicas similares en algunas de sus películas, entre ellas Seven, donde inserta dos fotogramas muy cortos en la conclusión para aumentar el efecto dramático del desenlace, cuando el protagonista, interpretado por Brad Pitt, se entera de que su mujer ha sido asesinada. Aunque no es de extrañar que una película como esta utilice esa clase de tácticas, pero el último lugar en el que uno esperaría encontrárselas es en un dibujo animado de Disney. Los delegados de la Convención Bautista del Sur votaron el boicot a Walt Disney. Están promoviendo una ideología anticristiana, antifamilia y prohomosexual. En la película sugieren que un sacerdote se excita sexualmente al casar a una pareja. El supuesto bulto que les ofendió aparece durante una fracción de segundo. Pero si uno ve la escena a cámara lenta, puede parecerle que, efectivamente, el sacerdote está más que contento de ver a Ariel. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es eso? Salta a la vista que es su rodilla. Todo el mundo sabe que es su rodilla. No todo el mundo. Exigimos un cambio en Disney o acabaremos con Disney. ¿Y qué decir de todas las imágenes sexuales supuestamente escondidas en otras películas de animación de Disney? Por ejemplo, este símbolo fálico en el fondo de un póster original de La Sirenita. O la palabra sexo escrita con pétalos de flores en el firmamento en esta escena de la versión estrenada en cines y editada en vídeo de El Rey León.
Y esta cosa, sea lo que sea, que asoma en una ventana en una escena de la versión de 1977 de Los Rescatadores. Disney ha negado una y otra vez tales acusaciones. Es solo que hay gente que pasa demasiado tiempo buscando cosas que no están. La reedición de estas películas en DVD y Blu-ray le da por fin la razón al expresidente ejecutivo de Disney, Michael Eisner. Es verdad que las imágenes ocultas no están, por mucho que las busquemos, porque han sido expurgadas de las versiones más recientes. Sin embargo, el escrutinio público, las malas lenguas y la sátira siguen cebándose aún hoy con Disney. That's how we can sell sex to little girls. See, if we make the posters with little girls reaching for your junk, then you have to wear purity rings or else Disney Company looks bad. Si las imágenes sexuales ocultas pueden considerarse subliminales, ¿qué decir de la epidemia moderna del emplazamiento publicitario? We thank you so much for this bountiful harvest of Domino's, KFC and the always delicious Taco Bell. Cuando vemos a un actor sujetando una lata de Pepsi, el producto está ahí, pero no lo percibimos como un anuncio, lo vemos como parte de la película. Converse All-Stars, vintage 2004. Don't turn your face up like that. I know you want some. All you gotta do is ask. Hasta el emplazamiento publicitario suele ser una táctica subliminal, porque no te estás planteando realmente, ese tío se está bebiendo una Coca-Cola, pero lo ves y tu cerebro lo registra. Creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Es mejor que tirarle un producto a la cara al espectador. Pero ¿en qué medida funciona el emplazamiento publicitario en las películas? Inmediatamente después del estreno de E.T., las ventas de bombones Reese's Pieces aumentaron en un 80% según las estimaciones. Así que, en cierto sentido, creo que se podría decir que el emplazamiento publicitario es quizá la forma más exitosa de publicidad subliminal. I want the perfect food. Si las películas y los programas de televisión pueden suscitar emociones y vender productos con estas tácticas, ¿qué clase de técnicas podrían usar los publicistas para empujarnos a consumir aún más? Imagine all those burgers in your stomach right now. Jerry Mander estuvo trabajando durante 15 años de ejecutivo publicitario en los años 60 y 70. Cinco de ellos trabajó de asociado y presidente de una agencia publicitaria de San Francisco. Es más conocido por sus libros Cuatro buenas razones para eliminar la televisión y En ausencia de lo sagrado. El telespectador medio ve unos 30.000 anuncios al año. Son 30.000 repeticiones de un mismo mensaje. Y ese mensaje dice, compra esto, haz lo otro, te hará sentir mejor, te va a gustar. Si no lo haces, probablemente no estés en la onda. Esto va a resolver ese problema que tienes 30.000 veces. Es algo sistémico. La publicidad funciona mejor con gente que vive sola y está asustada. Es una especie de terapia inversa. Vamos a terapia para resolver nuestros problemas y sentirnos mejor con nosotros mismos, mientras que los medios de comunicación tienen exactamente el objetivo opuesto. Hay que crear una tensión en el espectador, una tensión consciente y una ansiedad para que salga a buscar el producto a modo de alivio. Si la gente es feliz, no compra cosas que no necesita. Ha habido circulares de ejecutivos publicitarios que decían, nuestro trabajo es hacer que las mujeres se sientan mal consigo mismas. Creemos realmente que este es el aspecto que debe tener una mujer, esta versión diseñada por el plan de marketing de algún tipo. Todas miran este bonito anuncio y piensan, me gustan las tetas que tiene esta modelo, y no se dan cuenta de que las están manipulando.
Tal y como lo veo, podríamos fijarnos en fenómenos como la anorexia y la bulimia y decir, es un fenómeno motivado por los medios de comunicación. Están destruyendo a nuestras familias. Nunca en toda la historia de la humanidad hemos estado tan asediados, porque nunca hemos tenido medios de comunicación de masas como los de hoy. A raíz de mi experiencia previa como ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad, sentí una conexión personal con este tema y quise saber más. Y nadie mejor que Noam Chomsky, profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para ayudarme a traducir el lenguaje de los medios de comunicación de masas. Este prestigioso académico, activista político, crítico de los medios de comunicación y escritor, ha publicado docenas de libros, incluidos Fabricando el Consenso, El Beneficio es lo que cuenta y Estados fallidos. El objetivo del anuncio de televisión es hacer de uno un consumidor informado que toma decisiones racionales? No. El objetivo del anuncio es engañarlo y manipularlo a uno con imágenes para que esté desinformado y tome una decisión irracional. En eso se gastan las compañías cientos de miles de millones de dólares al año. Y lo último que les interesa es el libre juego del mercado. Lo que quieren es coaccionar y controlar. ¿Sabe? Cuando Goebbels desarrolló su poderoso sistema de propaganda en la Alemania nazi, estaba inspirándose en aspectos muy concretos de la propaganda publicitaria, los anuncios de Estados Unidos, para copiar esas técnicas. Eslóganes sencillos, repetidos una y otra vez, que apelaban a las emociones. Todas esas ideas que se han desarrollado hasta formar casi una ciencia. Anne Simonton ha sido top model y ha llegado a aparecer en las portadas de Vogue, Glamour y Sports Illustrated. Hoy, la fundadora del Observatorio de los Medios es una eminencia en el estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas. Mientras no hagamos algún tipo de análisis crítico, algo que nos permita analizar el fenómeno en profundidad y comprender lo que se nos está vendiendo y cómo nos dejamos manipular, a la gente le seguirá gustando dejarse manipular. Los anuncios son divertidos. La realidad es aburrida. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Pues a ver. De la tele, sobre todo. Los publicistas tratan de llamar la atención de niños cada vez más jóvenes. Y todo anuncio destinado a un niño pequeño debería considerarse subliminal. Porque los niños pequeños no distinguen entre el anuncio y el programa. Para ellos se funden en un todo indisoluble. Todo anuncio destinado a los niños de 4 años, o de 5 años, o de 6 años, está dirigiéndose a una conciencia incapaz de funcionar racionalmente. Los padres usan la televisión como una especie de canguro, ¿vale? Plantan a sus hijos delante del televisor y no hay ningún acompañamiento, ninguna pedagogía. No hay padres que se queden mirando la televisión con sus hijos. Han llegado a interesarse por los niños de 9 meses. Se han dado cuenta de que con 2 años uno ya le es fiel a una marca y es capaz de reconocerla. Es extraordinario. Y cuando ves algo que te gusta en la televisión, ¿qué haces? Se lo pido a mi mamá. ¿Y si dice que no? Pues sigo pidiéndoselo y dándole la lata hasta que lo consigo. Todos los estudiantes de psicología estudian los 4 impulsos fundamentales, las 4 Cs. Combatir, correr, comer y copular. Cuando te las explican así, es imposible olvidar las 4 Cs. En nuestra sociedad, que está gobernada en gran medida por publicistas que nos motivan para consumir, acabamos con un 5.º impulso. Más. Cada vez más. Anestesiamos sistemáticamente su grado de excitabilidad, incrementando la cantidad de estímulos de naturaleza sexual o violenta o desagradable que les enviamos. De esta forma, el más empieza con un quiero más estímulos.
Y luego esto se propaga a todo lo demás, ya sea más comida, más alcohol y drogas, más coches, más dinero, más poder, más mujeres, más, 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 más. ¿Por qué se endeudan las personas con sus tarjetas de crédito? ¿Por qué compran cosas que a saber si las necesitan o no? El consumismo se convierte en una religión secular en la que usamos ciertos bienes materiales para rellenar el vacío de nuestra alma. Cualquiera de nosotros puede verse atrapado en esto. Me gustaría pedirle a todo el mundo que echase un vistazo por su casa y que se fijase en todas las cosas que ha comprado en los últimos 10 años y que no usa. El mero hecho de saber lo que está pasando no le protege a uno de los efectos. Da igual que uno sepa perfectamente que han puesto a una modelo despampanante en un anuncio para que te excites solo pensando en una cerveza. El hecho es que va a seguir funcionando. Todos consumimos y actuamos y nos comportamos exactamente como quieren que lo hagamos. Es lo que hace la iglesia, es lo que hacían antiguamente los monarcas, es lo que hacen los publicistas. Y el juego no ha terminado. Hay quien se pregunta si ha habido un anuncio subliminal, si hemos vislumbrado un producto durante una fracción de segundo. Pero ¿hasta dónde llega el juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Se usa realmente la publicidad subliminal para garantizar que la banca siempre gane? Para poder contestar a estas preguntas, empecé por preguntarme lo que pensaba el americano medio de la existencia de la publicidad subliminal. Según el estudio llevado a cabo por la organización Roper, el 57% de los americanos cree en la existencia de la publicidad subliminal. Creo que hay un ambiente tal de desconfianza hacia el gobierno, por así decirlo, hacia los líderes más poderosos, que no me extrañaría nada que la gente creyese ahora más que en otras décadas que la publicidad subliminal es una práctica habitual. Así que nos dirigimos hacia la meca de la publicidad, Times Square, para llevar a cabo una mini encuesta y averiguar si esto es así. Estoy seguro de que existe, aunque tampoco puedo decir que lo haya comprobado personalmente. Tiene que haber algo de verdad en eso, pero lo cierto es que nunca me he fijado. Creo que hoy en día ya no tanto, ahora todo es más directo. Bueno, creo que algunas agencias de publicidad intentan vender así los productos, insertan mensajes subliminales en los anuncios y tú ni siquiera te das cuenta. Por supuesto que sí. Estoy seguro de que a día de hoy hay anuncios subliminales. ¿Te refieres a los cigarrillos Camel, por ejemplo? Eso es. ¿A la imagen en el camello? Seguro que existe, seguro. Estoy segura de que existe. No sé bien cómo funciona, pero estoy segura de que existe. Tengo entendido que es ilegal, pero que aún así existe. ¿Ah, sí? ¿Has oído que es ilegal? Sí. Vale. El mejor ejemplo de mensaje subliminal que se me ocurre es cuando estás viendo una película y de repente te das cuenta de que todo el mundo está bebiendo Pepsi. No sé. Creo que los colores son subliminales. Nadie se da cuenta de que la mayoría de las cosas son de un color por un motivo. Creo que sí. Las agencias de publicidad usan mensajes subliminales en sus anuncios. Un porcentaje notablemente elevado de los encuestados creía que la publicidad subliminal existe a día de hoy. Pero ¿dónde estaban las pruebas de ello? ¿Realmente puede usarse para condicionar los sentimientos y decisiones de una persona con respecto a un producto dado? Traté de abrirme a todas las posibilidades y volví a acudir a los expertos en busca de una explicación. Para ser eficaz, un mensaje subliminal debe estimular una ansiedad inconsciente o satisfacer una fantasía inconsciente. No cuesta mucho darse cuenta de que el cerebro humano es extremadamente sensible a todo lo que se refiere a los orígenes de la vida, a la reproducción, o dicho en términos más coloquiales, al sexo, y al final de la vida, a la muerte. Ahora bien, si logramos introducir una idea poderosamente motivadora en el cerebro, como el sexo o la muerte, el inconsciente la recordará durante mucho tiempo, no sabemos cuánto. Según Key, los ejemplos de este tipo de implantación subliminal datan de mucho antes de lo que pensamos. Sin embargo, no todas las personas con las que nos entrevistamos estaban de acuerdo. La mayoría de la gente es capaz de ver lo que le da la gana casi en cualquier parte. Hay un escritor, un hombre triste y paranoico, que ve imágenes sexuales hasta en los cubitos de hielo, donde sea. ¿Qué otro nombre se le puede poner a esto? No es un telescopio. No es la torre inclinada de Pisa. Es un pene.
El problema es que nos resistimos a ver esta clase de cosas. No queremos tener nada que ver con ellas. Pero en cuanto asumes este hecho, tu mundo se pone patas arriba. Si los artistas medievales podían hacerlo, ¿por qué no van a hacerlo los magnates de pollo? Debo admitir que yo también empecé a cuestionar la credibilidad del Padrino cuando empezó a asegurar que el sexo estaba agazapado en todas partes, hasta en las galletas saladas Rich. El sexo impregna toda la galleta. ¿Le da mejor sabor? El hecho de que haya afirmado ciertas cosas no demasiado creíbles no significa que, en sustancia, su posición no sea lógica y totalmente convincente. Decidí darle aquí el beneficio de la duda y dejarle exponer otros ejemplos. Este anuncio apareció en la contraportada de Playboy, The Time. Estuvo circulando durante unos 3 años. ¿Cómo pretendían vender el whisky Johnnie Walker con esta imagen? No había whisky en el vaso. El vaso estaba vacío. Pero si reparamos en el cubito de hielo que hay sobre la mesa, en el lado derecho podemos distinguir una carita interesante. Una máscara grotesca, casi surrealista. ¿No es una figura interesante para un anuncio como este? Es un monstruo de largos brazos, con una cara cadavérica. Es un símbolo de la muerte. Hay docenas como este en estos 6 cubitos de hielo. El escritor August Bullock ha profundizado en las teorías de Key en un libro reciente, El argumento de venta secreto, un repaso por la publicidad subliminal. La tendencia predominante en la publicidad subliminal moderna parece ser la agresividad sexual, la violencia sexual. Y este es un buen ejemplo. Si nos fijamos en la expresión facial de la mujer, podría parecer que está extremadamente disgustada. Y la persona que tiene a la izquierda parece estar arrancándole violentamente el collar del cuello. Bueno, esto favorece la idea de que las mujeres son víctimas y de que a las mujeres les excita ser víctimas y de que es crucial mantener el status quo en nuestra cultura. Y así es como se convence también a los hombres de que esta mujer merece ser violada. Quiere que le hagan daño. Basta con mirarla. Este anuncio de Benson & Hedges apareció por primera vez en la contraportada de la revista Time y también en la revista We. En el plano consciente, el anuncio promete excitación sexual, pero a nivel inconsciente estimula la ansiedad sexual. Y el motivo es que han retocado la espina dorsal de la mujer para que parezca un falo erecto. La ansiedad está asociada con el consumo de tabaco. Todos sabemos que la gente fuma más cuando está nerviosa, así que tiene todo el sentido del mundo que si pones a alguien nervioso, eso le haga fumar más. Si realmente te propones poner a alguien nervioso y no sabes cómo gestiona la ansiedad, vale que tú solo quieras que esa persona se encienda un cigarrillo, pero no sabes qué otra cosa es capaz de hacer. Para mí, eso es escandaloso. Cuanto más te perturbe la idea de falo, más te inquietará ver uno en el anuncio de Benson & Hedges. Y si eres más sensible, hay más probabilidades de que te afecte inconscientemente. En ese sentido, creo que están explotando algo potencialmente poderoso y, por tanto, muy ansiógeno. No es que las pistas, los estímulos, sean invisibles a simple vista. Es solo que no los reconocemos como lo que son. El ejemplo más evidente sería el de los anuncios de cigarrillos Newport, que muestran a una serie de parejas felices retozando en la hierba. Pero si las miras más detenidamente, en realidad son viñetas sadomasoquistas en los que o el hombre o la mujer controla dramáticamente la situación. Ese me parecería un buen ejemplo de publicidad subliminal. Está todo a la vista, solo que no nos damos cuenta de que lo que está pasando es exactamente lo que estamos viendo. Para mí, lo principal, como ya dije antes, es que no se puede jugar con el inconsciente, porque no sabemos qué efectos pueden desencadenarse. A pesar de todo, no todo el mundo estaba convencido. Tras pasar 5 o 10 años buscando trazas de verdad en todo esto, no encuentro que se hayan empleado técnicas subliminales como las definidas en los años 70. Why waste your time wondering what's wrong?
the job done. It's not like you've been shooting heroin. Buy a new wardrobe, buy a new Audi. Don't wonder where I'm. He trabajado en agencias de publicidad. He trabajado con gente malvada. Y nunca, jamás, he visto a nadie hacer nada de esto. Aparte de su carrera musical con Devo, Mark Mothersbaugh también es el fundador de Mutato Música en Los Ángeles. Han compuesto sintonías comerciales para docenas de clientes y también han compuesto más de 100 bandas sonoras para el cine, la televisión y los videojuegos. Recuerdo que el primer anuncio en el que trabajé era de una marca de zumo, Hawaiian Punch. Y recuerdo que inserté el mensaje "el azúcar es malo para la salud" muy discretamente por debajo de la música. Y estaban todos los ejecutivos y los creativos en el estudio marcando el ritmo con sus bolígrafos y diciendo "sí, sí, ese es el espíritu de Hawaiian Punch" y canturreando la canción. Y nosotros nos mirábamos pensando, nadie se ha dado cuenta aún de que hemos dicho que el azúcar es malo. Acabaron comprando la canción y la emitieron en todo el país. Y encontramos toda una lista de cosas que podíamos colar fácilmente en un anuncio sin que nadie nos lo impidiese. Debió funcionar, porque recuerdo componer una canción para un anuncio de Levi's diciendo algo así como, este es el uniforme del paquete. Y no sé, pero ahora todo el mundo lleva vaqueros, así que debió funcionar. Supongo que a Levi's le ayudó. Estoy seguro de que, si yo he sido capaz de insertar mensajes subliminales en anuncios, a las agencias de publicidad les debe costar aún menos. Y probablemente lo hagan a una escala mucho mayor. Así que me puse personalmente en contacto con las mejores de Madison Avenue para ver qué tenían que decir acerca de estas alegaciones. Amalgamated, buenas tardes, soy Carmen. Nos preguntábamos si no habría alguien en Amalgamated dispuesto a hablar con nosotros. Atmosphere BBDO, buenas tardes. ¿Podría decirme con quién me está pasando? JWT, buenas tardes. Me están poniendo con el buzón de voz. Tras hacer más de 100 llamadas y enviar correos electrónicos a docenas de agencias, ni una sola persona que trabajase actualmente en la industria de la publicidad accedió a dar la cara y hablar con nosotros. Sencillamente los publicistas no lo quieren admitir, es normal que no lo puedan admitir. ¿Cómo van a reconocer que están incluyendo falos en los anuncios de cigarrillos? He trabajado durante muchos años en publicidad, de director de investigación. Y siempre que he preguntado, me han contestado obscenidades. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, la publicidad subliminal no es realmente ilegal. ¿A quién le correspondía entonces regular esa clase de métodos? Empecé contactando con la Comisión Federal de Comunicaciones, que me remitió a un informe de 1974 en el que declaraba que el uso de percepciones subliminales es incompatible con las obligaciones del titular de una licencia y que esta clase de difusiones se propone claramente engañar al consumidor. Sin embargo, estas declaraciones de buenas prácticas no constituyen reglas obligatorias. Además, la CFC no tiene ninguna autoridad sobre las agencias de publicidad, solo sobre los medios de difusión que trasladan sus mensajes. A raíz del revuelo causado en los años 70 por la serie de superventas de Key y los rápidos avances tanto tecnológicos como psicológicos, el Congreso de Estados Unidos celebró un pleno en 1984 para examinar la cuestión. Lo que sucedió en 1984 es en realidad la culminación de una larga historia. Hay quien ha dicho que el libro de Orwell, 1984, había predispuesto al Congreso a investigar las técnicas orwellianas, y los mensajes subliminales son considerados a menudo como una técnica orwelliana. Había habido quejas, y el Congreso investiga las quejas de los votantes. La Subcomisión de Ciencia y Tecnología del Congreso quiere determinar si se está abusando de la tecnología. Su portavoz es el congresista demócrata por Kansas, Dan Glickman. Personalmente me parece evidente que la comunicación subliminal tiene implicaciones propias de la serie en los límites de la realidad. Creo que nos incumbe en el Congreso por lo menos estudiar el fenómeno para ver lo extendido que está. Desfilaron ante la comisión todos los grandes nombres de la publicidad del mundo y aseguraron que los mensajes subliminales no funcionan. No los usamos. Y si no los usamos, es porque no funcionan. El profesor Howard Severin, de la Universidad de Michigan, ha solicitado una moratoria en el uso de estas técnicas hasta que se hayan estudiado más a fondo. Aunque pueda sonar a ciencia ficción,
Tal vez estemos a un paso de invadir el último reducto de intimidad de las personas, los pensamientos individuales. A mi modo de ver, tenían suficientes pruebas de que estaba ocurriendo algo por el estilo. La conclusión de su informe fue que era poco probable que la publicidad subliminal tuviera los efectos que se le achacaban. El Congreso no promulgó ninguna ley. No se promulgó ley alguna en ningún estado, porque, en mi opinión, hubo una campaña deliberada de desinformación destinada a tranquilizar a la opinión pública. No usamos mensajes subliminales, y si lo hiciéramos, no funcionarían. Esto que ven es un manual que me han enviado. Es el manual de una de las mayores agencias de publicidad del planeta. Y este manual expone, de una forma muy sofisticada, varias campañas publicitarias reales que se han llevado a cabo, campañas de productos importantes, y cómo insertaron en sus anuncios tanto imaginería tabú, demonios y otras cosas parecidas, como imaginería sexual. Así que me consta que es manifiestamente falso que no se usaran estas técnicas. La Asociación Nacional de Agencias de Publicidad difundió a todas las agencias del país una circular, de la que tengo una copia en casa, recomendándoles lo que tenían que hacer si aparecía yo. Decía, huid de este tipo como de la peste. Un chiflado escribe un libro sobre un experimento fraudulento y acaba causando tal revuelo que se crea la Asociación Americana de Agencias de Publicidad solo para desterrar ese mito. Así que contacté con la Asociación Americana de Agencias de Publicidad, que básicamente es un exclusivo club de agencias de publicidad que incluye a los persuasores más hábiles y exitosos del mundo. Se me remitió al vicepresidente de Relaciones Públicas, Kip Cheng, y le solicité una entrevista para averiguar cuál era actualmente su posición con respecto a la publicidad subliminal. Lamentablemente, tras varias peticiones por correo electrónico, se negó a entrevistarse conmigo. Así que durante uno de nuestros viajes a Nueva York, nos pasamos por el edificio Chrysler para ver si sería capaz de convencerle. Vengo a ver a Kip Cheng. ¿De qué compañía? La AAP. Sorprendentemente, el señor Cheng nos autorizó a mis cámaras y a mí a subir a la recepción de la AAAP. Por fin parecía que íbamos a poder hablar con alguien de la industria de la publicidad. Pero cuando llegamos... No podéis grabar en este edificio. ¿Cómo es que no quiere entrevistarse conmigo? Vosotros fuera. Hablaré solo con usted. Vale. Tras expulsar a mi equipo, me llevó a su despacho y me dio una charla sobre lo mal que estaba hacer un documental como este. También me explicó que podría ayudarme si quisiese, pero que no lo iba a hacer. Aún hoy, sigo sin entender por qué el señor Cheng nos dejó subir. No puedo evitar preguntarme si no estaría intentando ocultar algo. Estamos hablando de que la gente está sometida a los mensajes subliminales desde que nace hasta que muere. Posiblemente haya gente desequilibrada que pierde la cabeza y acaba cometiendo crímenes horribles por la influencia de la publicidad. Hay gente como yo suelta en sus ciudades, gente cuyos peligrosos impulsos se alimentan día tras día de la violencia en los medios de comunicación, bajo sus distintas facetas, especialmente la violencia sexualizada. Escuchen el hilo musical de este centro comercial. ¿No notan algo extraño? En 1979, la revista Time publicó un artículo sobre un inventor llamado Hal C. Becker. Su creación recibió el sencillo nombre de Caja Negra. Si entre en una tienda, es probable que oiga esto. Pero lo más probable es que nunca haya oído esto. Soy honrado. Soy honrado.
Es un mensaje subliminal. Suena tan bajo que ni siquiera somos conscientes de oírlo. Lo comercializa una compañía de Oregón, Proactive Systems, para evitar los robos en las tiendas. Ahora el mensaje está ahogado por el nivel de ruido. Por mucho que uno preste atención en la tienda, no lo oirá conscientemente. Para oír el mensaje, basta con subir esto. Ahora podemos oír el mensaje. No soy un ladrón. No soy un ladrón. Soy honrado. Actualmente, al menos 50 centros comerciales del país han cambiado el hilo musical por los mensajes subliminales. La idea no es atrapar a los ladrones, sino disuadirlos de robar. No podemos cambiar a la gente, solo hacer que la gente honrada siga siéndolo. Pero podría haber otros comercios que utilicen dispositivos similares para decir cosas como: entra y compra, compra todo lo que puedas, estamos de rebajas. Sospecho que con este tipo de dispositivos a lo que nos estamos aproximando es al control mental. Puesto que hay música ambiental sonando ininterrumpidamente casi en todas partes, ¿es posible que se le añadan mensajes subliminales ocultos para impedir los robos o aumentar las ventas? Desde 1984 nadie está dispuesto a reconocer que efectivamente usa mensajes subliminales en su centro comercial, y la gente que los crea ya no admite públicamente que los crea. Si hablamos de instalar una caja negra que emite mensajes subliminales en una zona extendida, con gente deambulando por todas partes, tengo mis dudas. Una vez más, tengo reparos éticos. No sabemos qué efectos devastadores puede tener eso sobre la gente. Si prestamos atención a la información que circula en Internet, veremos que hay muchas revistas de marketing que aseguran que los mensajes antirrobo tienen un efecto positivo en la prevención de pérdidas. Según el artículo de la revista Time, una cadena sin identificar de la costa este habría reducido los robos en un 37% durante el periodo de prueba. Becker llegó a sugerir que las empresas podrían estar bombardeando a sus empleados con mensajes subliminales, alentándolos a ser más productivos y a estar más motivados en su trabajo. Como los detalles sobre los sistemas antirrobo subliminales de los centros comerciales eran, cuando menos, nebulosos, quise saber si seguían usándose a día de hoy y visité unos cuantos establecimientos de la zona para ver si podía averiguarlo. Nos preguntábamos si ponéis mensajes subliminales en la música porque nos han dicho, ¿no lo hacéis? No, en los almacenes Target no lo hacemos. ¿No hay mensajes subliminales en la música? Lo único que emitimos es lo que sale por la televisión, esa clase de cosas. ¿Nada más? Vale. Pero voy a tener que pediros que os vayáis del establecimiento. Vale. Afortunadamente, el asistente de gerencia con el que hablamos en esta otra tienda era un poco más accesible. Estaba escuchando la música que ponéis aquí y me estaba preguntando si ponéis mensajes antirrobo subliminales mezclados con la música audible. No que yo sepa. Por desgracia, no pudo ayudarnos más. ¿Y tú eres el asistente de gerencia? Sí. ¿Y hay alguien con quien podríamos hablar si quisiéramos averiguarlo? Es solo música normal. ¿Crees que es posible que estén enviando mensajes a través de vuestro hilo musical del tipo compra o gasta o consume u otros por el estilo? La música que ponemos es la misma que oirías en la radio o en una película de Disney. ¿Música de la radio? ¡Disney! Sin embargo, tuvo la amabilidad de remitirnos a un número de teléfono gratuito, 1-800-TOYS-R-US. Llamamos y dejamos un mensaje, pero nunca nos contestaron. Así que si los grandes almacenes siguen incorporando mensajes subliminales en su hilo musical, parece que hay muy poca gente que esté al corriente. Y quienes lo están, no están por la labor de hablar de ello. Si los anunciantes y las grandes empresas pueden estar masajeando nuestro subconsciente con estas tácticas, ¿en qué modo puede estar programándonos el gobierno?
En la campaña presidencial de 2000, George Bush atacó a su contrincante Al Gore con un anuncio. Con el plan de recetas médicas de Bush eligen nuestros mayores. Al final del anuncio ponía, los burócratas deciden. Y durante una fracción de segundo, un tercio de segundo, aparecían las letras de la palabra ratas en grande. Cuando se destapó esto, fue muy debatido durante varios días en los informativos. En la industria de la publicidad, hay quien cree que la inclusión de la palabra ratas era intencionada, aunque no estuviera diseñada para mandar un mensaje subliminal o subconsciente. No puede ser un accidente. Will Robinson es un consultor de medios demócrata, aunque no está relacionado con la campaña de Gore. Le parece poco plausible que nadie reparase en la palabra ratas mientras se estaba produciendo el anuncio. Alguien tomó la decisión de emitir esa palabra e incluirla en el anuncio, y se esforzó mucho por asegurarse de que así fuera. Los responsables de la campaña de Bush lo negaron y dijeron que había sido un accidente. Sino que se lo pregunten al responsable del llamado anuncio de las ratas, el consultor republicano Alex Castellanos. Puedo decírselo más alto, pero no más claro. Yo no estaba al corriente. Es ridículo. Hasta donde yo sé, el detalle de las ratas no es una estrategia secreta para ganar las elecciones. Tanto Gore como Lieberman denunciaron el uso de publicidad subliminal. Me parece una iniciativa bastante decepcionante. Nunca he visto nada semejante. George Bush se vio obligado a hacer todo lo posible por desentenderse de todo el asunto. Y le salió de maravilla. La idea de incluir mensajes subliminables en los anuncios, no hacen falta mensajes subliminables para exponer las diferencias. Mensajes subliminables, ¿me habla usted de mensajes subliminables? Si Bush no podía ni pronunciar bien la palabra, es imposible que estuviese detrás. El anuncio ha sido emitido 4.400 veces en 16 estados, entre ellos campos de batalla tan importantes como Florida, Michigan, Ohio y Pensilvania. ¿Ha dicho Florida? ¿Recuerdan lo que pasó en ese estado durante las elecciones del año 2000? El recuento que se está llevando a cabo en Florida es un recuento automático, tal y como estipula la ley de ese estado. No ha sido solicitado por la campaña de Gore. Hasta que estos jueces del Tribunal Supremo interrumpieron el recuento en Florida. Esta noche, en nombre de la fuerza de nuestra democracia... Lo cual condujo a esto. Acepto mi derrota. Y por último, a esto. Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... ¿Es posible que esta clase de técnicas tuvieran una influencia en las elecciones? Esta semana en el Sensei de la Ciencia... ¿Os acordáis de la publicidad subliminal? Un equipo de científicos cognitivos de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha demostrado que se puede afectar subconsciente y subliminalmente los pensamientos y comportamientos mediante símbolos de uso corriente. Pidieron a una serie de voluntarios israelíes que rellenaran una encuesta por ordenador sobre sus opiniones acerca de una serie de temas centrales del conflicto israelo-palestino, pero insertando imágenes subliminales de la bandera israelí entre las preguntas y respuestas de la mitad de los voluntarios. Las imágenes duraban 16 milisegundos, una velocidad que no podemos reproducir aquí. Lo lógico sería que la presencia de una imagen tan fuertemente nacionalista polarizase a la gente en un extremo político u otro. Pero en este caso, la imagen subliminal de la bandera alejó a los sujetos de ambos extremos del espectro político y los volvió más moderados comparados con el grupo de control. Y cuando llamaron a los sujetos después de las elecciones, pudieron confirmar que la mayoría de ellos había sido consecuente a la hora de votar. Esta investigación demuestra que los mensajes subliminales pueden influir en nuestra actitud y nuestro comportamiento. Acabáis de ver el informativo científico del Sensei de la Ciencia. Soy el Sensei de la Ciencia y apruebo este mensaje. Tras llegar al poder en 2001, el gobierno de Bush y toda una serie de administraciones públicas y grandes corporaciones fueron acusados de usar videocomunicados para vender sus políticas. Me pregunté si este tipo de manipulación mediática podía incluirse en una definición más amplia de subliminal. Generalmente, los videocomunicados son creados por agencias de relaciones públicas para comunicar un mensaje específico de parte de un cliente, ya sea un político, una corporación o una administración pública. Amy Goodman presenta Democracia Ahora, unos informativos globales independientes y sin ánimo de lucro emitidos en más de 500 cadenas de radio y televisión de Estados Unidos y el resto del mundo. Hay que combatir el uso de los videocomunicados en este país, a todos los niveles. Los emite el gobierno, los emiten las corporaciones.
Cuentan con falsos reporteros que en realidad son profesionales de las relaciones públicas y envían estas piezas a redacciones de prensa de todo el país. Así que la gente ve estos programas y se cree que son informativos. Pero en realidad, estos supuestos informativos no son reportajes, son publirreportajes disfrazados de reportajes. Alguien intenta venderte un producto, pero lo presenta como si fuese un reportaje objetivo y contrastado, cosa que por supuesto no es. Aunque no sé si se puede considerar como publicidad subliminal, sí creo que forma parte de todo este entorno en el que funcionan muchos de nuestros medios de comunicación, al margen de nuestros radares, por debajo del umbral de nuestra conciencia. Hay cientos de cadenas. ¿Es posible que lo estén haciendo todas? Pero lo importante no son las cadenas, son los dueños de esas cadenas. Y la cuestión de los monopolios mediáticos es crucial. El auge en el uso de los videocomunicados tiene mucho que ver con la existencia de los grupos mediáticos, ya que en nuestro país hay cada vez más cadenas de televisión en manos de menos personas y cada vez hay más recortes presupuestarios en las redacciones de estas cadenas. Si nos fijamos en nuestro entorno mediático, donde apenas 5 o 6 compañías controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación del mundo, y colaboran juntas y comparten miembros en sus juntas directivas y otras cosas por el estilo, creo que tendremos que ampliar nuestro concepto de lo que es una conspiración, al igual que creo que hay que ampliar el concepto de subliminal. Están usando nuestras ondas y tienen la responsabilidad de hacerse eco de todo el espectro de opiniones y buscar la verdad, en vez de emitir informativos disfrazados de contenidos propios, cuando no son más que propaganda gubernamental o corporativa. Creo que hay una fuerte censura sin que nos demos ni cuenta. El mero hecho de omitir una noticia en un periódico es una forma de censura. Es algo que ocurre todos los días. Por eso es tan grave el monopolio en los medios de comunicación. Es posible silenciar los puntos de vista diferentes. Con tantos medios en manos de tan pocos magnates, quien establece quién tiene razón y quién no, quién es malo y quién es bueno, se pueden silenciar las protestas. La administración Bush-Cheney ha usado los videocomunicados para promover su plan de recetas médicas y los ha usado de una forma especialmente intensa para tratar de difundir el rumor sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Ya no se puede hablar de medios de comunicación convencionales. Son medios extremistas que se dedican a crear un ambiente de guerra. Era hora de dirigirme a la capital de nuestra nación para hablar con algún político sobre este tipo de manipulación mediática. Ha sido una campaña caracterizada por la desinformación y la manipulación. La guerra en Irak ha estado basada en la mentira. Es un hecho generalmente aceptado y es interesante que no haya tenido consecuencias. La administración ha caído en lo más bajo. Ha usado los medios de comunicación de una forma muy concreta para engañar a toda una nación. Las armas de destrucción de Irak. Una clara amenaza para Estados Unidos. Tiene docenas de misiles balísticos. Ha financiado y albergado terroristas. Ha costeado ataques suicidas. Armas químicas. Armas biológicas como anthrax y otras toxinas. Suficientes agentes biológicos y químicos para matar a millones de personas. Este tipo de comportamiento debería entrañar consecuencias penales. Recuerdo a la secretaria de Estado diciendo que había que declararles la guerra a ellos antes de que ellos nos la declarasen a nosotros. Sencillamente no tiene sentido seguir esperando. Hay que tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. Si no tomamos cartas en el asunto cuanto antes, podría producirse una catástrofe en cualquier momento. Creo que es a la vez algo subliminal y extremadamente obvio. En esa escalada de protestas, suben los niveles de alerta y la gente se asusta cada vez más. ¿Qué hace el miedo con la gente? En primer lugar, le bloquea el pensamiento. Y si continúas metiéndole en la cabeza que está en peligro todo el tiempo, la gente no se parará a pensar. Nuestra responsabilidad como periodistas
Es decirle a la opinión pública qué medio cobra de qué corporación o qué medio representa al gobierno. Si no, es imperdonable. Los medios de comunicación son nuestro acceso al mundo y es absolutamente crucial que podamos fiarnos de ellos. Porque a fin de cuentas, cuando la gente está aterrorizada, cuando la gente se ve atacada, cuando la gente está marginada, eso no nos hace sentir más seguros. Nuestro estado natural es la paz, no la guerra. Hay que plantar cara a quienes nos conducen a la guerra. En el transcurso de mi investigación, supe de la existencia de unas divisiones del ejército estadounidense llamadas Unidades de Operaciones Psicológicas o SEOPS. Su objetivo principal es influir en gobiernos, organizaciones o individuos e inducir determinadas emociones, motivaciones y, en última instancia, comportamientos. Cuando te pones a hablar de las operaciones psicológicas, la gente empieza a buscar una camisa de fuerza. Prefiero hablar de operaciones psicológicas, porque si dices SEOPS, suena un poco clandestino y a mí no me interesan especialmente las teorías conspiratorias. Un documento militar redactado en 1980 por un excomandante del Grupo 7 de Operaciones Psicológicas menciona incluso hasta qué punto las técnicas de las SEOPS pueden rozar lo subliminal. Lo cierto es que hay formas altamente sofisticadas de incapacitar a la gente, de aterrorizarla, de perturbarla. Nuestro ejército y nuestros servicios de inteligencia llevan décadas estudiando este tipo de armamento invisible. Es por lo menos tan antiguo como la Guerra Fría. Este es John Alexander, un coronel retirado curtido en las operaciones psicológicas a mediados de los años 60 y autor de La Guerra del Futuro y Ganar la Guerra. La cuestión principal en aquel entonces era cómo mecanizar los panfletos y cosas por el estilo. Naturalmente, la tecnología ha evolucionado considerablemente desde entonces. Hoy, el objetivo es radicalmente distinto. La gestión de la percepción en general, cómo proyectar la imagen del ejército en nuestra época. El gobierno y el ejército de Estados Unidos han invertido cientos de millones de dólares en adoctrinar al pueblo iraquí, sobornando a periodistas, reporteros y redactores para colar noticias falsas en los medios iraquíes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los medios hablan del avance de las fuerzas estadounidenses y proclaman la victoria, y luego los iraquíes comprueban sobre el terreno que lo que están viendo en sus periódicos y en la televisión no refleja la realidad? Que se está socavando todo progreso democrático, porque los ciudadanos ya no se fían de sus medios. Tal vez se piensen que estoy loco, pero empecé a preguntarme si no estarían usando operaciones psicológicas similares contra la población civil. En este país tenemos la ley Smith-Mundt contra la propaganda dirigida a la población. Data de la época de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos los peligros que conllevaba. Se justificó diciendo que la propaganda era una forma de proporcionar información. Pero Donald Rumsfeld ha demostrado que lo que funciona ahora es importar la propaganda difundida en el extranjero. Basta con inventarse una historia en otro país para que sea mencionada aquí. La guerra se está llevando a cabo en casa. La guerra contra la verdad. A día de hoy, como sabemos, la información es global e instantánea. Así que es extremadamente difícil mantener a los americanos al margen de cualquier información. Mi investigación también me llevó a descubrir la existencia de equipos militares secretos altamente avanzados que podían eventualmente alterar el ánimo y modificar el comportamiento de la población a nivel subconsciente. Otro experto en este campo es el profesor Nick Begich, director ejecutivo del Instituto Ley de Tecnología. Ha escrito varios libros sobre la cuestión, entre ellos Controlando la Mente Humana y Los Ángeles No Tocan el Harp. La guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo a principios de los años 90, fue interesante. En aquel entonces se nos preguntó a menudo si estábamos usando algún sistema nuevo, por la forma en la que conseguimos que uno de los mayores ejércitos del mundo básicamente se rindiese. Era como una clase de alumnos de primaria en su primer simulacro de incendio, huyendo de los búnkeres y rindiéndose. Y desde mi punto de vista, parecía como si hubieran utilizado alguna tecnología de control del comportamiento. Fueron los medios escoceses los que hablaron del proyecto solo al acabar la guerra. Ahora contamos con sistemas muy sofisticados, como el Comando Solo,
un avión C-130 que básicamente es una estación de radiotelevisión con alas que sobrevuela una zona dada, emitiendo directamente el mensaje que se quiere enviar al enemigo. Pero otra de las cosas que hacían era parasitar señales de otros emisores que emitían señales en el área. Dicho de otro modo, parasitaban la señal de la música y las oraciones que los soldados escuchaban a diario, fomentando un estado emocional de ansiedad y de miedo. Le pregunté al coronel si eran ciertas las especulaciones sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la Operación Tormenta del Desierto. Que yo sepa, no. Hacer públicas estas tecnologías lo cambiaría todo. Uno de los mejores textos sobre el tema es un artículo llamado La mente no tiene cortafuegos. Explica bien todas las distintas formas que existen de enviar una señal capaz de modificar el comportamiento humano a distancia. Ya sea por televisión, por radio, a través de la red eléctrica o por internet. Todos esos canales pueden servir, y está demostrado. Como la población americana no aceptaría estas técnicas de las que estamos hablando, por considerarlo una violación de la Constitución, la única forma posible de introducirlas es en un entorno de miedo. ¿Y en qué clase de entorno vivimos hoy? Es de lo que hablaba Occam, la navaja de Occam. Lo más simple es lo que funciona. Entonces, ¿por qué el gobierno y el ejército han llevado a cabo experimentos secretos con la población civil como en el proyecto MK Ultra de los años 50 y 60? La idea inicial era investigar los medios químicos, telepáticos, el LSD y todas las drogas psicoactivas para ver qué pasaría. También empezaron a investigar medios electromagnéticos, ya entonces, para manipular el comportamiento. Al final salió a la luz. La Comisión Presidencial acerca de las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos terminó demostrando que la CIA, el FBI y otras agencias estaban implicadas en el uso de técnicas de control mental en ciudadanos americanos sin su consentimiento. Y la Operación MKUltra se inscribía en ese contexto. ¿Y qué decir de las técnicas que empleó el FBI contra David Koresh y los davidianos durante el asedio de Waco en 1993? Y en lo que parece ser el giro más extraño hasta el momento, también han estado bombardeando el santuario del fan del rock Koresh con cantos tibetanos, emitidos por unos altavoces a un volumen cada vez más elevado. Se les avisó de que esto podía empeorar la situación, pero aún así decidieron correr el riesgo. Los altavoces que instalaron en sus vehículos también emitían otra información. Estamos hablando de palabras y voces específicas que los sitiados reconocían en un plano subliminal sin ser conscientes de ello. Probaron toda una serie de cosas. Sabemos que probaron a emitir chillidos de conejos masacrados y otras cosas por el estilo, que suponían resultarían profundamente desagradables para los sitiados. Ruidos diseñados para asustar, para generar miedo y ansiedad. Lo más duro es pensar si realmente era eso lo que convenía hacer en ese contexto. ¿No hubiera sido más sensato tratar de tranquilizar a la gente, ayudarla a pensar con lucidez, a ser más analítica? Lo que hicieron fue exasperar la situación, crear una situación explosiva y los resultados saltan a la vista. Lo más simple es lo que funciona. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno y nuestro ejército crearon el proyecto HAARP en Alaska? HAARP significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Inicialmente era un programa conjunto de las Fuerzas Aéreas y la Marina, pero ahora es competencia de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa, o DARPA. Ha reducido un poco el nivel de secretismo, pero tiene numerosas posibilidades y muchos efectos. Acaban de pasar de tener 48 antenas a tener 180. El HAARP es un instrumento diseñado para materializar la idea de Persinger, de modular la ionosfera para usarla con fines armamentísticos. Lo inquietante es que es una tomografía que penetra la Tierra. Dicho en términos vulgares o por analogía, sería como radiografiar la Tierra. No con rayos X, por supuesto, pero es el mismo concepto. Principalmente tiene que ver con las comunicaciones, comunicaciones de largo alcance. De lo que se trata es de rebotar una señal. ¿Cuáles cree que son los efectos de rebotar así una onda desde la ionosfera? Probablemente sean mínimos si la señal suba y luego baje. Es como soltarle un puñetazo a la ionosfera. Cada puñetazo de alta frecuencia hace que la ionosfera vibre al unísono, transformando la corriente continua en la corriente alterna y comportándose como una gigantesca antena emisora,
que devuelve la señal a la Tierra en un rango de frecuencias extremadamente bajas. Según el documento Guerra Mental sobre las operaciones psicológicas anteriormente mencionado, los efectos de las ELF, u ondas de frecuencias extremadamente bajas, sobre el cuerpo humano han sido asociados tanto con trastornos fisiológicos como con desequilibrios emocionales. Las vibraciones infrasónicas, es decir, de hasta 20 hercios, pueden influir subliminalmente en la actividad cerebral, motivando desde un estado de alerta hasta un estado de pasividad en una población, y también podrían usarse combinadas con la difusión de mensajes. En el caso de las frecuencias extremadamente bajas, que producen señales de muy baja pulsación, se obtiene lo que llamamos una respuesta de seguimiento de frecuencia. Los estudios sobre el tema se refieren también al fenómeno como sincronización cerebral. Aquí el cerebro asimila esas señales externas. Aunque son señales extremadamente sutiles, el cerebro las asimila y empieza a imitarlas, de forma que los patrones cerebrales se amoldan, propiciando un cambio de estado emocional. En el ámbito de las teorías conspiratorias se habla de todo un abanico de efectos, incluso de convertir en zombies a poblaciones o sociedades enteras y otras cosas parecidas. Una vez más, hay pruebas que lo desmienten, puesto que no existe ninguna sociedad de zombies. La caja tonta ya se encarga de esa tarea, dicho sea de paso. Si hablamos de teorías conspiratorias, hay que hablar del ejército y del trabajo que desempeña. Su trabajo consiste en barajar todas las situaciones horribles imaginables y luego desarrollar un plan en torno a ellas. Estamos hablando de un grado máximo de conspiranoia financiada con miles de millones o billones de dólares. Así que, tal y como lo veo, la pregunta ya no es si el gobierno, los publicistas y la cultura popular han logrado programar la nación, sino en qué medida lo han hecho. ¿Y hasta dónde pueden llegar si esto no sale a la luz y se regula? Los propagandistas están dispuestos a lo que sea para influir en la opinión de la gente. Incluso asesinar. Por ejemplo, quienquiera que fuese el responsable del 11S, ¿lo hizo para matar a esas 3.000 personas? ¿O lo hizo para tener una influencia en el mundo? Quieren que la gente obedezca a sus órdenes, pulse botones, haga colas. Le tienen pánico al pensamiento independiente. ¿Están contribuyendo los medios de comunicación de masas, las técnicas subliminales extendidas y otras formas de manipulación a fomentar la aparición de individuos desequilibrados que buscan atención y notoriedad mediante actos de violencia? Como nos resistamos a ver que los medios de comunicación están tratando todo el tiempo de exasperar nuestras ansiedades y fantasías inconscientes, lo pagaremos caro. ¿Está este ciclo ininterrumpido de consumismo de masa llevándonos a endeudarnos más y agravando la brecha económica? ¿Y a qué precio para nuestro ya precario medio ambiente? Manipular a la gente es antidemocrático. Lo que se intenta realmente es controlar a la población. La población no debe ser controlada, debe ser capaz de tomar sus propias decisiones. La conciencia, la libertad de pensamiento, es un derecho humano fundamental. La idea de violar el libre albedrío es algo que ni el mismo Dios haría. Y no obstante, el hombre cree que puede hacerlo. En este momento decisivo, se ha producido un cambio en América. ¿Pero se ha producido realmente ese cambio o tan solo es un ejemplo más de la propaganda política de siempre en boca de nuestro elocuentísimo nuevo líder? Si ha quedado demostrado que estamos involucrados en una guerra mental, ¿cuánto tiempo seguiremos conectados a estas sofisticadas armas, matando el aburrimiento desde el sofá y distrayéndonos pasivamente sin hacer nada? En Bagdad, tres soldados. ¿Qué podemos hacer? El glamour de las estrellas. Soy la reina de la opulencia. Apagad vuestros televisores. Apagadlos ahora. Apagadlos ahora mismo. Apagadlos y dejadlos apagados. Apagadlos en mitad de esta frase.
Pero en la sociedad actual, en la que el alcance de la saturación mediática va mucho más allá de la televisión, ¿es realmente suficiente? Si lo reconocemos como lo que es, si hablamos de ello en nuestras escuelas y nos educamos a nosotros mismos para comprenderlo, será menos destructivo para la sociedad. Si un número suficiente de personas se alzase por encima del nivel de nuestro subconsciente y cobrase conciencia de las tácticas de los medios de comunicación e incluso se uniese para boicotearlos hasta que cambiasen sus prácticas, ¿se imaginan la clase de movimiento de masas que tendría lugar? ¿Recuerdan la última vez que ocurrió algo parecido? Hoy tengo un sueño. No preguntéis lo que puede hacer América por vosotros, sino lo que podemos hacer todos juntos por la libertad del hombre. Tenemos que arrojarnos encima de las máquinas y las ruedas, las palancas y todos los aparatos, y tenemos que frenarlos. Y tenemos que hacer comprender a sus responsables, a sus dueños, que a menos que seamos libres, impediremos que funcione la máquina. Si alcanzamos una masa crítica de gente que piense en una misma dirección, eso afectará y cambiará al resto del mundo. En Washington, D.C., descendió la tasa de criminalidad porque había suficientes personas pensando en la paz. Esa mente colectiva, ese campo mental, me hacen pensar que esa podría ser la mayor esperanza que tiene el hombre.